judges. Look at this combination. And here's my big right. Big left hook. Look at that combination. Ngayong linggo, ikawalo ng Oktubre sa Amerika o ikasyam ng Oktubre sa Pilipinas, muli nating matutunghayan ang matinding sagupaan ng dalawang magiting na boksingero sa Super Flyweight Division. Muling haharapin ng ating kababayang si Jerwin Ancaas sa Amerika ang kasalukuyang undefeated IBF World Super Flyweight Champion na si Fernando Puma Martinez. Ang Argentinian fighter na nagbigay ng matinding laban sa ating kababayan, at siyang sumira din sa ilang taong paghahari ni Ancaas sa Super Flyweight Division. Martinez hustling here, but back comes... Kailang weigh-in kung saan ka papasok sa weight limit ng Super Flyweights na Ancaas at Martinez, makikita ang kasabikan ng dalawang boksingero para sa kanilang rematch. There they are, ladies and gentlemen. It's the rematch for the IBF Junior Bantamweight Championship. Unang nagtuos si Ancaas at Martinez nitong Pebrero ng taong kasalukuyan, kung saan ginulat ni Martinez si Ancaas at inago nito ang titulo sa ating pambato sa isang dominanteng 12-round unanimous decision. And the new IBF Junior. Bagamat aminadong hirap na sa timbang dulot ng malaking pagbabago sa kanyang katawan, yun parang malaking epekto sa amin nung pagbawas na ng timbang. Nagawa pa rin naman ni Ancaas na may pagsabayan sa agresibong Argentinian fighter na nooy tila ba hindi napapagod bumitaw ng suntok sa laban. That are not judges. Look at this combination. Sa katunayan, mahigit 1,000 suntok ang binitawan ni Martinez sa bakbakan. At nasa 427 suntok dito ang tumama naman sa ating kababayan. Ancaas was not fighting a human being. I thought he was fighting a machine. The guy threw 1,046 punches. Yeah, it's incredible. Gayunpaman sa pagkakataong ito, sinigurado na ni Jerwin Ancaas na nasa tamang kondisyon na at planado na ang taktikang gagamitin nito sa bakbakan. Now we focus on our game plan and how to win this fight. Bagamat nasa critical na posisyon ang karera ngayon ni Ancaas dahil sa hindi inaasa ang pagkatalo nito kay Martinez, naniniwala pa rin ang ating pambato na bibigyan pa rin niya ng umatikabong laban sa rematch ang walang talong Argentinian fighter. Ngayon, parang akong batang nagawan daw ng hindi ngayon, sir. Gusto kong mabawi, sir. Kasalukuyang hawak ngayon ni Ancaas ang kartada nitong 33 wins, 2 losses at 22 wins by knockouts. Habang malinis pa rin sa kanyang 14 wins, 0 loss at 8 wins by knockouts ang IBF World Super Flyweight Champion na si Martinez. Nagawa kaya ng ating pambatong si Ancaas na bawiin ang titulong inagaw sa kanya ng undefeated Argentinian fighter? O muli lang bibiguin ni Martinez si Ancaas at muli nitong patutunayan sa buong mundo na may bago na talagang hari ang IBF World Super Flyweight Division? No podía ser de otra manera, no? Sin duda alguna, ¿no? Ahí llegaba ya el primer misil a las zonas blandas por parte de Ancaas, pero también está compitiendo de tú a tú en un duelo que se torna más... Sada de Martínez es buena. Sí. Abajo, el cuerpo arriba con esa mano izquierda. El pago cruzado a corta distancia de poder a poder ambos en el medio del ring, batallando. El argentino saca el corazón y otras cosas contra un... Y el volado de mano derecha, el gancho de izquierda también. Cuando mueve la cintura se le hace más fácil penetrar esa coraza que tiene por allí Ancaas. Tiene, pero está haciendo, por cierto, un muy buen trabajo, sobre todo con la izquierda. Esa mano. Y tambaleó el hombre. Es su mano, cuidado, Ancaas. Cuidado. Cuidado. Del Puma Martínez. Y ahí también Martínez. Revolado de izquierda, aguanta garganta, que hay guerra aquí en Las Vegas. Y es el título mundial. No da espacio Martínez. Matar o morir. También, sí. Y ahora Martínez va por él. ¡Qué manera de empezar esto! Se la repite en dos ocasiones, soltando todo el arsenal ofensivo el argentino. Ancaas recibiendo cualquier cantidad de golpes. Cuidado ahí, pólvora. Y Martínez se la está jugando.
poder aquí en Las Vegas. El doble y hasta triple jab ahora en cajas. Martínez se va a coger golpazo de derecha del argentino que le explota el rostro al filipino. Con ritmo en el asalto anterior. Y sin embargo ahora renace el Puma. ¡Cuidado! Aguanta, ¡cuidado! ¡Qué guerra! ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! Exceso de preocupación tiene en cajas, Se va a tener que jugar ahí, el poder. ¡Por Dios! ¡Qué honor! Lo puede sacar del atolladero donde está ahora mismo. ¡Martín, combinando a merecer en cajas o no! ¡Responde el filipino y de qué manera! Agresivo. En cajas esperando su momento, pero ese momento no llega. Otra vez, intercambiando metralla, el poco cruzado. Huele la sangre. La presión. Claro. Ancacas está en malas condiciones. Es su mano, Jerwin Ancacas. Y Martínez hoy lo ha probado. Le resta un minuto y cuatro. Otra vez la derecha tremenda. La izquierda venenosa. Responde por ahí Ancacas. Ay, Dios. Qué pelea. And the new. Bien. Señoras y señores, hace historia. Fernando Martínez es el nuevo campeón Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Felicidades, Argentina.